あれ傭兵ドア閉めてたっけ。いや閉めてないですよ。Unos jóvenes salir por una carretera de noche captan un animal impresionante. Vamos a verlo. ¡No mames! ¡Mira! No. A ver, dale. ¡Bájate! ¡Es un chupacabras, güey! Dale de comer. Parece un puerquito. No, compró combinación con cabra. ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Mira! No. A ver, dale. ¡Bájate! ¡Es un chupacabras, güey! Dale de comer. Parece un puerquito. No compró combinación con cabra, no mames, güey. Mónica Mesa nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en Año Nuevo, en una reunión en la casa de una de sus tías, se sacaron una fotografía. En ella, una aterradora sombra se deja ver detrás de un modo aterrador. Este es el documento. Maricelita Miller de Chile nos envió el siguiente video, en donde en un asilo de ancianos las cámaras de seguridad captaron algo bastante extraño en torno a una paciente que al parecer padecía de esquizofrenia. Vamos a ver este impactante documento. Me acordé de la señora Lu, ¿te acordás con una gala de la otra señora Ceci? Con una gala del festival, cuando se puso la manta, la cuestión de la Marianita, se puso una cuestión en el pelo, y ella moderada por la alfombra roja de la... ¿Se ve? Sí. Yo tengo esa foto. ¿Ah? Yo tengo esa foto de la señora Lu. ¿Usted la tiene? Mire, ahora subió hasta arriba. Apago la agua, a ver si se ve la foto. Ya. Y no hay la otra pieza. ¿Dónde no hay nada? Me apareció allá ahora, ¿ves? Me llamo bajando. Y es que en esa pieza han pasado tantas cosas. Mire, ahí va bajando. Mire, y le llega la cabeza. Cabeza. Ahí le bajó la baja. Su caída. Ahí bajó, claro. Pasó de la cabeza. ¿Ves? Sí, lo pone todo lo que es su cuerpo de ella. Bonito, o sea, de nuevo. Pero ella dijo otro día que ella dijo algo que nada más que no le supe entender lo que se expresó. Cuando ese día que se cerró la puerta, ese día ella dijo algo. Ah, bueno, nosotros no lo vimos. Claro, ¿y esa fue? ¿Sí? Ya, sí, o sea, vos la puerta de ella, ¿no? David Gómez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que la hija de su pareja estaba en una edificación antigua de su familia, junto a un panteón municipal. Al sacarse una selfie, algo sumamente impresionante y a la vez escalofriante sale detrás de ella. Vamos a ver qué es lo que registró. Thank you.
Miguel Ángel Hernández nos envía el siguiente caso. Una chica al hacer un video para su cuenta de TikTok, algo impactante queda registrado detrás de ella. Vamos a verlo. Sonríe sin mover los ojos. Ahora alza las cejas. Cierra la boca. Sí, esa es tu cara de modelo. Sonríe sin mover los ojos. Ahora alza las cejas. Cierra la boca. Sí, esa es tu cara de modelo. En una casa abandonada de Japón, un grupo de jóvenes va a hacer una exploración urbana. Lo que encuentra en ese lugar es sumamente aterrador. Este es el documento. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.